Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Lo que dijeron Ep y AMLO sobre el Baster. El presidente Enrique Peña Nieto aclaró que fue el Poder Judicial el que llevó el caso de la ex líder sindical. López Obrador insistió en que no intervendrá en asuntos internos de los sindicatos. Del Universal difunde el nuevo video de la caída del puente de Génova. Las imágenes fueron difundidas por la Guardia de Finanzas de Génova. El Universal inicia en las dos Coreas reuniones de familias separadas por la guerra. Un grupo de 89 surcoreanos cruzó la frontera con destino a un hotel del Monte Kungang, en la costa suroriental norcoreana, donde se reencontraron con familiares del Universal. Un cancelar 0011 configuración desactivado HDHQS de lo matan a Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF. Matan a Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF. El Universal. Ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo. Que mirar próximamente. Lo que dijeron Ep y AMLO sobre el Baster. El Universal. 054 difunde nuevo video de la caída del puente de Génova. El Universal. 044 inician las dos Coreas reuniones de familias separadas por la guerra. El Universal. 047 en medio de molestias reanudan demolición del Repsamen. El Universal. 16 no estoy para respuestas. Elba Esther Gordillo. El Universal. 046 el discurso íntegro de Elba Esther Gordillo. El Universal. 127 Papa asume fracaso de la iglesia para prevenir abusos. Del Universal. 056 ¿qué hacer si perdiste tu visa en Estados Unidos? El Universal. 1:55 la familia Rojas y su esperanza por enviar a sus hijas a la escuela. El Universal. 2:30 en Paraíso genera inquietud nueva refinería. El Universal. 1:38 es momento de que en el PAN se limpie la casa. Cecilia Romero. El Universal. 2:43 en Tabasco nueva refinería genera inquietud. El Universal. 1:38 rescatan una pitón en empresa de mensajería. El Universal. 1:05 graba policía que lo amenaza con matar a sus perros. El Universal. 1:02 Congreso debe ser contrapeso en el gasto. El Universal. 3:29 sordos y ciegos lucha por acabar estudios. El Universal. 2:29 siguiente matan a Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF. Video del Universal. La actriz Ivonne Montero ofreció una conferencia de prensa en la que habló sobre su ex esposo Fabio Melanito, ex integrante de UF, quien fue asesinado en calles de la colonia Narvarte en la Ciudad de México el pasado 15 de agosto. Hace unos días trascendió que el cuerpo de Melanito no había sido reclamado por sus familiares y que si en 30 días nadie acudía por él, sería depositado en una fosa común. En la conferencia, Montero aclaró si era verdad que un amigo del cantante le pidió reclamar el cuerpo. Eso fue cierto. Recibí una llamada de su amigo José Luis. Me pidió de favor con mucho respeto, con mucho cariño, y yo de momento le dije, corazón, no me pidas eso. No puedo, es muy complicado para mí, expresó la actriz. Sin embargo, también contó que reconsideró su decisión. Y después pasó más tiempo, en lo que pasaban tantas cosas, me volvió a solicitar y yo ya iba para allá. Porque estoy enterada al igual que ustedes de que su familia difícilmente podía viajar. Su hermano Antonio no tiene papeles para viajar, su hermana está en Venezuela, y los padres en ese momento todavía no estaban enterados y no había posibilidad de que viajaran por la edad y porque su mamá estaba algo delicada, dijo Montero. También contó que le pidió a su papá que la acompañara y, visiblemente afectada, contó que al final no era necesario que ella solicitara la entrega del cuerpo porque las autoridades harían más investigaciones sobre el crimen. José Luis me dijo, no es necesario que vengas, te mantenemos al tanto, relató la ex esposa de Fabio, nunca me negué, sí hay de mi parte toda la disposición para ayudar. Por otro lado, también se informó que la hermana de Fabio, Mariana Melanito, ya se encuentra en la Ciudad de México para solicitar la entrega del cuerpo del ex integrante de UF. Más noticias en MSN.